Hola, hola. Bueno, buen año a todos. Primero de todo, les deseo un feliz 2020 y muchas cosas, muchos desarrollos, muchos crecimientos buenos para todos, espero. Es primero del año, o sea, va a ser primero del año mañana. Y voy, por lo tanto, a anunciar algo nuevo que quiero hacer, un cambio que quiero hacer. He estado escuchando últimamente mucha gente, creo que se llaman libertarios o nacionalistas también, el abogado Neto y otro grupo de gente. También vengo que hablan de... tendría que haberme preparado con los nombres. Que hablan de las falacias de la identidad de género. Y esto está siendo hablado, o sea, por mucha gente, simplemente porque es fácil detectar las incongruencias, los absurdos, las cosas que llaman la atención y suscitan un nuevo argumento que está surgiendo. O sea, basta saber que un niño de 9 años pide a los padres que por favor le cambie, lo mutile, que le cambie sus genitales porque se cree lo que la sociedad está enseñando, que el género es algo, es una idea, que podés ir al quirúrgico y al cirujano y cambiarlo como si fuésemos muñequitos de plasticina. Y que el género es solo una idea, que no tiene nada que ver con la forma fisiológica y un montón de cosas que lógicamente van a suscitar, van a llamar la atención a un montón de gente que tiene buena tendencia a pensar con sentido común. Entonces ha habido un resurgimiento bajo la bandera de nacionalismo o libertarios que se oponen, como Nicolás Moraz, que se oponen a que el sistema nos endoctrine y un montón de cosas muy interesantes. He estado escuchando también la descubrí hace poco, a China Bardolino. Me parece una tipa increíble la cantidad de esfuerzo que pone en ir a todos los países y dar estos largos seminarios. Es admirable. También Patricio Lons y otra gente que habla del revisionismo. O sea, hay como un movimiento que está buscando de pasar entre medio de toda la desinformación, de todo el propagandismo social, y creando como nuevas escuelas de pensamiento que apuntan más hacia delatar la verdad de las cosas. Lo que también estoy viendo es que por mi propio teorema, digamos, de la forma en que está hecha la mente, la psique humana, basado su evolucionismo, un humanismo científico, que enseguida noto en todas ellas como un límite, un lugar donde no pudieron pasar. Y le dieron una explicación breve. Por ejemplo, China dijo, escuché, la estaba mirando ayer y decía que un montón de cosas que son importantísimas, como lo que pasó luego de Enrique VIII con la muerte de, o sea, cuando Inglaterra se cambió protestantismo, bueno, se hicieron protestantes, y es como que eso se juntó a la campaña contra España, y porque España llevaba la bandera del catolicismo y a todo el continente, entonces y todo eso se empieza a juntar con otras cosas, se empieza a juntar con un montón de verdades y se crea un panorama mucho más verídico, mucho más realista de lo que realmente ocurrió en el desarrollo de la historia reciente.
que contrasta todas las cosas que superficialmente los medios o la gente cree culturalmente y repite sin pensar. Y entonces, como dije, ha hecho que surgieran todas estas revelaciones de la verdad. Pero que se encuentra, por ejemplo, China, a un cierto punto dice un montón de cosas increíblemente importantes y después dice, porque es Satanás, es el demonio. Y ahí yo digo, no, que me sorprende, ¿no? Que de repente algo tan preciso en los puntos de sociología y de historia y de todo, termine en una idea metafísica que un poco se relaciona en realidad a una comprensión del ser humano y por qué desarrolla el ser humano los elementos de su historia, equivocados o ciertos, que desarrolla, sino que lo explica en un contexto, lo concluye en un contexto religioso, diciendo, metiendo la culpa al diablo. Y también he hecho una crítica sobre, por ejemplo, no una crítica, porque ahora también comenté que Nicolás Moraz, por ejemplo, sí, expande en algo totalmente cierto, pero en el espíritu de lo que está hablando, yo lo que le quiero decir es, sí, bueno, pero hay que reconocer que el hombre siempre ha estado, para bien o para mal, al volante de la civilización. Ahora se tiró tranquilo, deja que las mujeres se hagan las supermachos feminazis y todo, bueno, que haga un sector, un movimiento dentro de la asociación esté encabezado por este tipo de personificación de la mujer dominante, feminazi, etc. Y el hombre como que aumentó, o sea, él no habla de nuestro error, porque el ser humano siempre está junto, nunca se separan los sexos. Entonces, cuando la mujer se convierte de una manera, el hombre responde por ser de otra, o si el hombre se convierte de una manera, la mujer responde por ser de otra. Y Nicolás no pone mucho enfoque sobre todo lo que es, y eso ha hecho que nosotros nos perdamos, no tengamos sentido de propósito, nos dediquemos al vicio, busquemos de identificarnos y de creer más en nosotros mismos a través de distintas cosas, una de las cuales entraría una explicación sociológica de la tendencia a que crezca la homosexualidad en la sociedad y todas cosas que conciernen al hombre y más que nada el hacerse cargo, digamos, de que cuando surgió el feminismo, los hombres dijeron, bueno, sí, está bien, sí, y se creó este feminismo simétrico, que funcional, donde la mujer simplemente tenía que satisfacer las cosas que hacía el hombre, no encontrar y descubrir o liberar a la mujer. Que era realmente su pedido, aparecer como persona, como personalidad única, complementaria al hombre, pero o sea, la otra mitad de la humanidad, rebelarse en su libertad al remover el yugo del hombre, el egocentrismo masculino, hagamos de cuenta. Eso nunca, ese nunca fue el camino que tomó el feminismo, sino que empezó a quejarse, a exigir, ¿y cuáles eran los puntos que exigía? Yo también quiero ir a la guerra, quiero ser presidenta, también quiero poder abandonar a mis niños si quiero, también puedo, yo quiero hacer todo lo mismo que hace el hombre. No, no. Entonces no estaba respondiendo a lo que pediría la mujer una vez liberada, según su naturaleza particular. Y también escuchaba a estos dos o tres muchachos, que ahora no me acuerdo, muy prolíferos, muchos videos hay. Y sí, la misma cosa, o sea, estoy escuchando, y sí, menos mal que alguien por fin está hablando de esto, y de repente, ah, te quedas como, ay, no, qué macana, que no siguió, no lo desarrolló en esa dirección, no introdujo algo muy importante que nunca, precisamente con todo lo que está diciendo, tendría que haber revelado este tema, este aspecto de la especie, del ser humano, que nunca se habla y sin embargo lo cerró con un tipo de tomar una escuadra y ponerse en contra de
derecha, derecha e izquierda no existe. Pero bueno, esto me deja a lo que voy. Lo que yo llamo el humanismo científico, el humanismo científico, el gaia humanismo, es una comprensión de cómo es el pensar de la especie humana, o sea, cómo es el pensar del ser humano, cómo somos, dados por cómo nos formó la evolución, cómo las tendencias que tenemos, o sea, cuáles son las tendencias que terminan dirigiendo nuestros desarrollos intelectuales, o sea, cuáles son las tendencias humanas que terminan dando forma a nuestras formas de razonamiento inteligente en las ciencias humanas, en este caso. De eso se trata, esto es lo que yo quiero hacer, quiero empezar este año y la hago corta. Me han alentado unos pocos que increíblemente han visto algún valor en lo que en alguno de los videos que estoy almacenando, porque no tengo un canal, no hago nada, sino que pienso cosas y las grabo porque siempre me digo un día que sea realmente rápido en producir estos videos, voy a escucharlos a todos y voy a sintetizarlos en canales, en categorías. Entonces almaceno estas cosas, es como una especie de confesionario diario como hacen los reality shows. Entonces, me sorprendió y me agarró como ¿cómo se dice cuando perdés el aliento? Me desalenté porque me di cuenta que yo nunca, ya tengo 55 años, no tengo tiempo, no voy a alcanzar nunca a poder leer y aprender lo suficiente en todos los temas que cada uno de estos movimientos se especializan. Por ejemplo, los que hablan de la educación y cómo empezó en Prusia y que se instaló el endoctrinamiento a través de institucionalizar la educación. Y tiene un montón de conocimientos realmente de dónde proviene. Y entonces Montessori surgió con una idea más orgánica de no institucionalizar, indoctrinar a la gente, sino que hacer que los niños descubran qué es lo que quieren aprender, mucho más cercano a lo orgánico, a lo verde, que me gusta. Bueno, esto es un tema que en sí lleva su propio movimiento. Y yo digo, nunca voy a poder aprender todo lo que sabe China y lo que sabe Nicolás con respecto a la historia, que los masones y quién son, porque para poder, perdón, nunca voy a saber lo suficiente en todo el conocimiento de todos estos movimientos agregados, como para poder hacer presentaciones basadas en lo mío, que es un análisis correctivo, que es decir, esto es cierto, pero en realidad ocurrió porque la naturaleza humana siente miedo delante de una situación en que puede llegar a ser vencido y por lo tanto se entrega o sea, y corrige lo que a veces está descrito o describido, descrito, descrito como todo intencionalidad. Y después hicieron esto, quisieron, entonces se crearon dos bandos opuestos y todo siempre termina en un diablo y un dios, una derecha y una izquierda que se pelean y esta batalla sigue para adelante. Y yo lo veo como la saga de la humanidad en tratar de manejar su propia inteligencia que le falla en sus manos a medida que avanza y progresa. Yo veo que estamos solos en este planeta, que no hay una entidad diablo o una entidad dios. O sea, pienso que nuestros fracasos y nuestros errores y daños contra nosotros mismos son el producto de las limitaciones de nuestra propia naturaleza en tratar de manejar esta inteligencia que tenemos. Y cómo la parte pensante más animal, más primitiva, la usa esta inteligencia para desarrollar sus
todo lo que hacemos en la historia, nuestras ideas, nuestras filosofías, inventos físicos, materiales, todo lo que hacemos, pero con esa motivación muy primitiva animal que no logra dirigirla a que realmente no falle, a que le sirva a la especie, a que haga bien a todos. Y es más, he escuchado gente que se abre en un solo tema y habla de eso, que aún inclusive algunos te contestan cosas que son tan increíblemente ciertas en comentarios, por ejemplo, en Facebook, te dicen, no, lo que pasa es que el hombre aún no ha aprendido a pensar según la colectividad, para todos. Está limitado por su necesidad a protegerse a un nivel individual, llega a abarcar la familia, los amigos, el ambiente social inmediato, pero no piensa con una mente que digo yo, especie humana, para mis hijos, debo hacer tal cosa. Sea una guerra, sea un invento de ingeniería, sea una filosofía, sea una ciencia política, sea un sistema administrativo o un sistema educativo. La mente está condicionada. Bueno, entonces, cuando dijo eso, cuando ese comentario, yo me dije, sí, es tal cual, pero yo creo que muchos, o sea, esto es lo que voy, todos dicen una verdad. Yo no tomo ni izquierda ni derecha porque vas a encontrar pinceladas de verdades y absolutamente documentación. Testificación necesaria e importantísima de la historia verdadera que no nos cuentan, que no nos educan o que tapan y que tratan de enterrar, en todos. Todos te van a decir algo porque el ser humano todo parte con una intención original de, cuando intenta beneficiar la pluralidad, nadie parte haciendo un movimiento político o una filosofía social diciendo, bueno, para beneficiar esta gente. No, todo presidente, toda filosofía política, cuando pensamos humanidad para todos, para los demás, la idea es la pluralidad de todos, o sea, la población del planeta, digamos. Solo que después empieza como a acecharnos nuestras inadecuacias, nuestras limitaciones, sin que porque es nuestra condición existencial, y terminan siendo formadas ideas que no alcanzan, que parecen servir, que parecen ser inclusive ideas buenísimas, sistemas que parecen ser para todos muy altruistas, pero en realidad la manera en que luego se desarrollan los detalles y los sistemas para que funcione, la metodología, etcétera, siempre se encuentra con un muro, con una limitación, con una inadecuacia, con algo que aparecen los menos beneficiados, los ignorados, los que no vienen incluidos, los que no saben cómo adherirse porque no los invita, no invita, no ofrece a un cierto número de la población este sistema o esta manera, esta solución. Entonces, lo que voy a hacer, y esta es lo que quiero introducir, quiero crear y lo propongo para ver a quién le copa, a quién le gusta la idea y quizás una vez si entiende el concepto se pega, se agrega de alguna manera. Quiero hacer una escuela de pensamiento, o sea, un movimiento, así como todos estos movimientos que están tratando de contrarrestar los errores, las divergentes erradas e injustas que están gobernándonos o que están predominando en la creación de la civilización. Una escuela de pensamiento que proponga, ante todo, como base de partida, la condición de razonamiento humana. O sea, ¿cómo nos ha hecho la mente la evolución? ¿Cómo es todo ser humano? Y para que sea útil, o sea, para que esta ciencia de humanismo científico basado en la integridad
creacionista, evolucionista del ser humano en la vida, en la tierra, que se desarrolla en la tierra, pueda sirva para entender todos estos movimientos que son los que preferimos, que son los que queremos seguir, porque dicen en su mayoría cosas que están siendo reveladas, ciertas, urgentes, necesarias, importantes, pero que con esta capacitación que la generaríamos nosotros mismos, o sea que la desarrollaríamos nosotros mismos bajo este título, nos habilitaría a no corregir, pero a mejorar o agregar o a destapar o a desenredar aquellos movimientos que más potencial tienen, o sea, que más están yendo para el camino justo o que nos están alejando del precipicio con más eficacia. La gente que escuchamos, elegimos escuchar, en pocas palabras. Y poder tener una capacidad, no para hacer lo que hacemos todos, que es fanáticamente entregarnos, yo soy de esto, soy del otro, por lo tanto estoy contrario, no, sino para darnos cuenta que nadie está equivocado, todos dicen una verdad, pero ¿quién está capacitado para decir, este dice 70% de algo que es necesario, este dice 90% huevadas, este dice 10% que es totalmente importante y a pesar de que no sabe dónde va con el resto, con el otro 90%, este 10% hay que ayudarlo porque nadie está hablando de eso? O sea, ver el fuerte en todos, llamémosle izquierda, socialismo, totalitarismo, hasta el totalitarista, hasta la dictadura tiene una explicación humana. No me voy a meter en eso ahora, pero todo tiene un porqué según lo que desea, lo que mejor, más alto fue deseado por el razonamiento humano altruista. O sea, en algún momento hasta el dictador más violento y más injusto dijo por el bien de la patria y tiene una visión de una patria donde todos los males que ha tenido, que él se cree que ha tenido, o ella se cree dictadora, hasta ahora no conocemos, ¿verdad? Ha tenido que, ya estoy escuchando las bromas por todos lados, bueno, ha tenido que subyugar su pueblo, hacer con la visión de que llegará a ser esa nación, supernación perfecta, como se puede decir, el socialismo nacionalista alemán bajo Hitler propuso una estricta y severa doctrina que cada vez se puso más castigadora en su obsesión por lograrla, con la visión de que un día el mundo sería fantástico, excelente. Bueno, las limitaciones, las inadecuacias estaban ahí y ahora las hablamos y las no dejan de decir las cosas feas, o sea, los errores del nazismo para poder seguir ganando, los que ganaron, bueno, es todo otro tema. Pero a lo que voy es que todos, en todos podemos encontrar errores que omiten un gran número o se dañan a sí mismos, inclusive en sus propios propósitos. Y todos tienen algo que realmente es el oro o el ¿cómo se puede decir? El néctar que probablemente se encontraba al origen de sus primeros impulsos y motivaciones de ese movimiento y que se pueden detraer. O sea, todos dicen algo de valor, todos se equivocan en algo o omiten algo. Entonces, lo que yo quiero tratar de hacer, porque como dije, no voy a alcanzar nunca a estudiar lo suficiente para ponerme a hablar y aprender lo suficiente como para ponerme a hablar de una visión, un análisis gaia-humanista sobre cada una de estas personas que me parecen valiosísimas, lo que puedo hacer es desarrollar más un
algo mío o quizás ya se encuentra. Yo no me he encontrado con esa gente todavía, pero una escuela de pensamiento que sea, que se concentre mucho en comprender por qué el ser humano llega, por ejemplo, y se va para dar para un ejemplo y concluir. El ser humano evolucionó con su gran inteligencia, pero siempre por una original naturaleza primitiva que se desarrolló, como nos podemos comparar a los demás animales, a los simios, etcétera, en un mundo de acoso físico, o sea, de enfermedades, de bestias que te querían comer, que tenías que escaparte, que tenías que esconder, que tenías que robar la comida de un animal, que tenías que tener cuidado si estabas cosechando porque te iba a atacar algún animal por algún lado, o de repente cosas que eran más grandes que la buena verdad, como las pestes o una inundación. O sea, evolucionamos con sentido de inseguridad por haber evolucionado en la Tierra. No obstante, o sea que por eso muchos como dogma filosófico cultural te dicen, yo no tengo miedo, hay que perder el miedo, no tengas miedo. Es que se encuentra muy ahí también, la avaricia proviene del miedo a que no tengas mañana, a que hoy por ahí encontraste un árbol frutal, pero mañana estás que lo pelaron y no encontrás otro. Entonces, hay esa preocupación a que no va a estar. O sea, el ser humano sufre un gran miedo a no tener, y cuando hay políticas que amenazan distribuir todo hacia los que no tienen, no es que el ser humano sea malo porque no quiere compartir lo que tiene con los pobres. Más allá de respuestas superficiales que te pueda dar de gatillo en el momento, no es que sea malo el ser humano, es que en realidad tiene miedo a que lo que le está dando una seguridad en no tener ese miedo, en no tener esa inseguridad, se le sea quitado, o sea, no tenga más poder sobre ello, y que el poder que ejerce sobre las cosas que lo hace sentir más seguro y escapar a esa inseguridad, es su ambición también, porque el poder le posibilita poder forjar más seguridad, siempre para combatir la inseguridad y el acoso, la separación de los demás. Entonces, entran en la comprensión de la naturaleza humana el por qué religiones o por qué filosofías morales tratan de alimentar y de mejorar nuestra condición mental, existencial, o sea, la forma de pensar del ser humano. Y nuestra inteligencia lógica trata de resolver los problemas de manera práctica, funcional y material. Pero como establecimos antes, como dije antes, la inteligencia lógica tiene que está obedeciendo, o sea, hace todo por el humanito con su naturaleza de pensamiento más primitivo, que dice, yo quiero comer, yo no quiero sentir frío, yo no quiero sentirme inseguro, quiero, y tengo miedo a esto o lo otro, o solo quiero gozar y divertirme y olvidarme de la dificultad del mundo. O sea, hay un montón de impulsos primitivos que son los que, a lo que al servicio del cual está nuestra inteligencia lógica. No hay una separación en eso, hay una relación entre las dos. Entonces, cuando creamos nuestros inventos y nuestros grandes esquemas de razonamiento intelectual, eso siempre está sirviendo a esa mentalidad pequeña y limitada. No estamos sirviendo al colectivo humano que habla 7 billones de personas al mismo tiempo, diciendo, para mis niños, dice toda la humanidad. Y por lo tanto crea una intelectualidad política, una intelectualidad filosófica, un invento material o lo que fuese.
lo hace ese humanito con su gran temor a la dificultad de sobrevivir. Y así, aún cuando se trata de filosofías políticas que parten queriendo para todos, no para uno mismo, el que lo hace es esa mentalidad, el que hace ese pensamiento político que partió diciendo para todos, para todo un país, para toda la humanidad, hombres y mujeres, su manera de armar ese razonamiento está siempre hecho por el pensar de una persona que colabore con otro, fantástico, pero siempre es la naturaleza del individuo que quiere sobrevivir existencialmente en esta condición que tiene el ser humano. Entonces, todas nuestras creaciones, todos nuestros movimientos políticos y nuestros nuevos movimientos que son más avanzados, progresistas, que corrigen o denuncian y delatan el pasado de otros, siempre están creados por el mismo humanito que de repente no, no doy más, bueno, hay que buscar un enemigo, porque si no, no puedo seguir construyendo. Los de izquierda son todo lo que viene del socialismo. Entonces ahora yo, chiquito como soy, puedo seguir armando esta cosa avanzada y progresista, porque ya pude satisfacer una parte de la naturaleza humana, que es pensar que siempre hay un enemigo, hay algo que te quiere sacar, destruir, atacar, lo que sea. Entonces, conforma mejor a la configuración total de esta relación entre humanito y gran capacidad de inteligencia lógica, y puedo seguir armando mi visión de lo que logré entender después de tanto estudio y tanto conocimiento. Entonces, lo que a mí me interesaría hacer es algo que te capacita desarrollar una inteligencia, un movimiento de una escuela de pensamiento, un movimiento intelectual que se concentra en cómo produce su razonamiento del ser humano basado en comprender nuestra naturaleza más base, más fundamental e incambiante. Lo que ha sido hecho por la evolución, nuestras limitaciones y nuestras grandes capacidades y nuestras tendencias a por qué y cómo usar nuestras grandes capacidades inteligentes según nuestra naturaleza, para tener una perspectiva de análisis más inteligente sobre los que queremos que ganen, sobre los para aportar, para ayudar, para colaborar, para mejorar los que ya van al frente, más cercanos a alejarnos de nuestros errores y hacia algo que, o sea, que todo, 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 todo al final llega a la reunificación. El objetivo final, y esto se entra en algo medio metafísico, teológico, todos lo que estamos buscando es Dios, o sea, el punto final donde la humanidad es una nuevamente. En realidad todo lo que nos impulsa es pensar como tantos nos cuesta pensar. Eso es lo que buscamos. La dificultad del razonamiento humano en pensar como especie para todos, como individuo, está precisamente buscando el reencuentro de eso. O sea, o sea que se pueden elegir gente que más, o sea, es como que la humanidad o la civilización de intelectualidades, de la civilización humana, son como caravanas que parten todas de un punto, del pasado. Algunas se ponen bien egoístas y van para un lado que nunca va, o sea, está muy lejos de poder unir a la humanidad. Y otras están corrigiendo tantas cosas y están viendo tantas cosas de una nueva manera que debe ser vista en vez de las maneras anteriores, que son los más cercanos a volver a unir la humanidad. Aunque estén clavados en dividirnos en derecha e izquierda, es casi superfluo eso. El contenido de lo que están revelando y lo que están incitando a gente a que piense o que se dé cuenta. Bueno, entonces esa es mi
Esa es mi idea para el año próximo y voy a... Menos mal, me tranquilicé porque me desesperé cuando vi que de repente por ahí uno o dos personas dijo, yo me suscribo, yo me suscribo. Y hoy no, ¿qué voy a hacer? Nunca voy a poder satisfacer. Me había olvidado en realidad, ese siempre fue un poco la idea, pero es que cuando me puse, cuando me concentré sobre la presentación de uno, la presentación de otro, y introduje algunos puntos que venían omitidos, que colaborarían, que completarían o que corregirían, me agarró miedo porque dije, voy a desilusionar a todos, nunca voy a poder mantener esto a todos los, en todos los movimientos o todas las, los grupos de personas que llevan adelante escuelas de pensamiento nuevas, que me interesan. Que he visto valor, son muchísimos los que tienen mucho valor en lo que dicen. Nunca voy a poder agregar a cada uno de ellos. Entonces me di cuenta que tengo que volver a concentrarme en poder explicar mejor el ser humano y enseñar eso, o sea, compartir y hablar de eso, para que más gente pueda llevar eso adelante y después haya más gente capacitada a poder colaborar o corregir positivamente, o sea, enderezar el camino, el trayecto, mejorar el trayecto de los que reconocemos están finalmente hablando y diciendo cosas de importancia que nos están alejando de las barbaridades que de repente la civilización está haciendo en el momento. Bueno. Nada. Buen año. Feliz año a todos.